Es que es el primer Pokémon mundo abierto. Es Pokémon Breath of the Wild. O como me gusta, o me gustaría decirle de cariño, Pokémon 64. Porque sí, sí le veo una que otra grafiquita como si fuera del anterior. Pero aún así tengo altas expectativas. Que me entretenga, que me divierta, que me dé de todo. Que me haga explorar como ningún otro juego. Bueno, tal vez como, no como Genshin, o tal vez como el otro, ¿no? Híjole, es español de España, ya ni madres. Os doy la bienvenida a mi mundo, donde el tiempo y el espacio pierden todo significado. Con mi voz toda de español. Deleitado me hallo de teneros ante mí. Ahora, ¿y con quién estoy hablando? Los humanos me conocéis como Arceus. Ay, güey, caído del cielo. He intentado capturarlos yo mismo, pero soy un negado lanzando Pokéballs. Antes de que vayas a capturar a los pequeñuelos, déjame que te explique algo sobre ellos. La típica historia de Pokémon. Ah, no. Ese Pokémon se llama Rowlet. Cuenta con una habilidad típica de las plantas, la fotosíntesis, y puede pelear gracias a sus afiladas plumas. Ahí está el Cyndaquil, el Pokémon de Johto. Ese de ahí se llama Cyndaquil, la llama que prende en su lobo cobra más intensidad cuando se enoja o se sorprende. ¡China! Y el Oshawott de Unova, ¿no? De región Unova. Al lado del estanque, pues verá Oshawott. Es capaz de dormir flotando sobre la superficie del agua y se enfrenta a sus rivales con la Vieira. He sido como muy fanático, pero de las. De los Pokémon de agua, pero no sé si en este caso lo quiera hacer diferente. Si no, ya, mejor de agua. No vamos a romper los. Ah, mira, ahí sale como una chiva de estas. ¡Ay, güey! Tómala. Qué bien, has logrado capturar a uno. Rokusatsu, quiero hacer hincapié en la importancia de saber capturar Pokémon en esta región. Una habilidad necesaria para sobrevivir. Aún te quedan dos Pokémon por capturar. Me he fijado en que no te dan miedo, por cierto, qué curioso. ¿No les parece eso curioso, no? Ay, ¿dónde está este güey? Se me falta el Cyndaquil y el Rowlet, pero no los veo. Y pues a ver si me caigo, ¿eh? Ni siquiera estoy seguro si me caigo o no. Aunque yo creo que sí, ¿eh? Ah. Pues me puedo ahogar. Puntoy. Ah, mi pantalla. O sea, sí me puedo ahogar y así tal vez sí me pueda dañar, pero. Pero hasta ahí. No sé nadar.